Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Y como lo prometido es deuda, aquí vengo con un vídeo. En este caso sí va a ser un vídeo revisión de MX Linux, porque es la primera vez que la tengo instalada. Que yo recuerde tenerla instalada para trabajar con ella. Creo que no. Creo recordar que la he probado alguna vez hace tiempo. La he probado en live, ¿no? Pero que yo recuerde, nunca. No he abierto absolutamente nada de ella. La voy a descubrir al mismo tiempo que voy a hacer el vídeo. Así que si cometo algún error, digo alguna tontería, más de la cuenta, más de las que digo habitualmente, pues espero que me lo perdonéis. Y bueno, aquí tenemos... ¿cómo se llama? MX Linux en 18.3 Continuum. Versión 64 bits, creo que ya no está la de 32, no lo sé, perdóname. Y la tengo instalada en una VirtualBox. Esta sí está instalada, perdón, en una VirtualBox. ¿Qué más? Comentar también, antes que MX Linux, había probado a instalar la sucesora de Antergos, Endeavour o Endeavour OS, pero no me pasa de la primera pantalla, esa que te sale la pantalla negra con el lock de carga, etcétera, se queda ahí atrancada y no pasa de ahí, así que no he podido instalar Endeavour OS, al menos en VirtualBox. Más tarde u otro día probaré a instalarla en un PC real, en un PC mecánico, entre comillas, pero en VirtualBox no se instala la sucesora, a ver si me sale, de Antergos. Bueno, aquí tenemos Endeavour no, MX 18.3 Continuum. No paran de hablar muy bien de ella. Está en el primer puesto de DistroWatch hace bastante tiempo. Endeavour es una distro Linux con base Debian, basada en Debian estable, y que viene con un XFCE muy retocado y unas herramientas propias también que ahora veremos. Ya os digo, no la he abierto todavía, solamente he abierto la terminal, es decir, que la voy a ir descubriendo al mismo tiempo que vosotros. MX 18.3 continuo, kernel 4.19.0, el tema viene con el tema Ardark, Greybeard, para el tema GTK, para el tema de lo que sería la vista general. Liberation Mono 11 en la fuente de terminal, y bueno, y lo demás son especificaciones de la máquina virtual. Aquí veis que ha iniciado con un consumo de RAM en vacío de 372 megas. En vacío se entiende con los servicios que estén corriendo en segundo plano, ¿eh? Esta memoria, cuando ya vayáis abriendo el navegador, Firefox por ejemplo, o si instala Google Chrome, Chromium, etc., pues se irá aumentando porque cada programa va comiendo su propia memoria RAM, ¿no? Y los navegadores actuales, los que hay actualmente, pues sabemos que consumen bastante memoria. Bueno, pues vamos a cerrar aquí ya. Se nos presenta con un fondo de pantalla, yo diría que sobrio, elegante, sencillo, que no te daña los ojos, con un conky mínimo, pero práctico. La hora, la fecha, el consumo del disco duro, de memoria, y el uso en tiempo real de la CPU. Aquí abajo tenemos el logo, a la derecha, el logo de MX Linux, con la típica, el loguito este, que es una tienda de campaña, India, lo que sea, no lo sé. Y bueno, tenemos aquí un acceso directo para un manual, y tenemos el panel de XFCE en vertical a la izquierda. En este botón, los típicos botones de cerrar la sesión, reiniciar, apagar o suspender, y vamos a cancelar. Y bueno, vamos a ver qué características, por ejemplo, tiene el panel. El panel está puesto en 40 de píxeles de altura, que además tenemos por aquí, apariencia y elementos, pues tiene todo esto aquí integrado, ¿no? Separador, cada aplicación. Esto se puede mover a tu gusto, es decir, la posición de los distintos iconos en el panel
de XFC que entregan personalizado los chicos de MX Linux, lo puedes mover las cosas, ¿no? Si le quieres mover el área de trabajo, pues para adelante, para arriba, para abajo, lo marcas aquí y con las flechitas vas echando por un lado para otro. Si quieres personalizar la botana de acción, por ejemplo, estándolo marcado, luego marcas aquí y pones y clicas lo que quieres que salga, lo que quieras que salga, etcétera. El tema GTK, bueno, parece Windows 95, veis aquí, parece Windows 95, pero a mí no me disgusta. Lo veo más o menos, no sé. No he cerrado Telegram en el otro sistema y está ahí avisando. Bueno, vamos a dejarle que rebote una mejilla. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos el navegador Firefox. Vamos a ver en qué versión viene instalado por defecto en la ISO sin actualizarse. Aquí veis que hay actualizaciones pendientes. Entonces vamos a ver qué versión 67.0, yo supongo ya que estará en la 68, luego lo vamos a ver. Está bien, viene en inglés, supongo yo que no estará instalado el paquete de idioma, pues habrá que instalarlo y punto, no pasa nada, ¿no? Cerramos aquí, perdón. El gestor de archivos Tunar, pues viene muy bien, con su temita. Viene además aquí una cita, como trae, por ejemplo, como puedes poner, por ejemplo, en Plasma, que te da la opción cuando configuras el tema que estás usando, el tema Qt, pues te da la opción de poner un asa en la esquina, tal y cual, ¿no? Pues aquí también vemos un triangulito, que simplemente dejando aquí el puntero de ratón, ya deja agarrar al navegador de archivos Tunar para arrastrarlo, redimensionarlo con total facilidad. Me pareció muy bien. Tenemos la versión 1.6.15 de Tunar. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo del portapapeles. Tenemos por aquí lo de la banderita para indicar la distribución del teclado que estamos usando. En mi caso, español de España. El Apple de la red. El del volumen de energía, supongo yo. Para expulsar áreas de trabajo 1 y área de trabajo 2. En el área de trabajo 2 veo que no viene con key, simplemente en el área de trabajo 1. Y el menú. Antes, no sé yo si antes actualizar, bueno, lo dejaremos para lo último, a ver qué paquetes hay. Vamos al menú. Al menú típico, al menú kickoff iba a decir yo, al menú en Whisker menú. Tenemos en favoritos todo esto, ¿no? Ejecutar programa, con key, toggle, LibreOffice, herramientas, instalar paquetes, manual del usuario, gestor de tareas y terminal de XFC. Con key toggle o toggle, ¿cómo se llama? Vamos a darle aquí, supongo yo que será una especie de configurador para con key. A ver si abre. No ha abierto. Es más, con key se ha ido, será para... Ah, verdad. Desktop System Monitor On y Off. No lo había leído. Simplemente había leído lo de arriba, perdóname. Entonces, para que aparezca y para que desaparezca. Efectivamente. Muy bien, muy bonito, ¿eh? Muy bien impuesto eso ahí por los chicos de MX Linux. LibreOffice. Lo tenemos aquí, nos vamos a abrir, todos los conocemos. Herramientas de MX y Linux. Antes de entrar a la herramienta propia, vamos a ver lo siguiente, ¿no? La terminal la conocemos, gestora de la conocemos. El instalador de paquetes, nuestra contraseña. En la instalación de MX te pide dos contraseñas, la de usuario y la de root. Se ve que es la de root, no la del usuario. El instalador es un poco peculiar. No es el típico Ubiquiti que usa Ubuntu, ni tampoco es el típico de Debian. Es un poco peculiar. Yo casi preferiría el instalador que trae, por ejemplo, Linux Mint. Bueno, vamos a ponerle la contraseña de root, que se ve que es la de root, no es la de usuario, ¿no? Ok. Vamos a si he conseguido acertar. Sí. Aquí tenemos MX instalar paquetes. Ok. Abrir, que tenemos un poco más aquí de espacio. Y bueno, tenemos aplicaciones. Está dividido en pestaña. Aplicaciones populares. Repo estable. Vamos a ver que está bajando la información. Está refrescando. MX repo de testeo, está a punto de utilizar repositorio de MX cuyos paquetes se proporcionan solo con fines de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que es el testing, ¿no? Así que eso lo dejamos tranquilo, simplemente vamos a ver qué paquetes tiene aquí y ya está. Los paquetes que están todavía probando y todavía no lo han enviado a estable. Los backports de Debian, ya todo el mundo las conocemos, son paquetes que vienen de testing.
pero que se pueden usar en la estable porque los chicos de Debian, etcétera, etcétera, etcétera. Los Flatpaks, que yo no soy amigo ni de Flatpak ni de ¿cómo se llama? Ni de Snap, no. Yo todavía, mientras que pueda aguantar con el paquete en Debian, por ejemplo, en Ubuntu, Linux Mint, Debian, etcétera, mientras que pueda aguantar con los paquetes nativos de cada distro, aquí es .dev, pues seguiré aguantando con ellos. Y mientras que pueda aguantar con los repositorios tradicionales, repositorios terceros como PPA, etcétera, seguiré aguantando. Bueno, gestionar paquetes populares, ¿no? Aquí vemos el sensor remoto. Vamos a en audio, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos Audacious, Audacity, TheAdDiff, que es mi preferido, Google Music Manager, etcétera, ¿no? Picamos, por ejemplo, en TheAdDiff, ¿no? Podemos picar en TheAdDiff y lo podemos instalar. Vamos a instalarlo y ya está. Y vemos cómo maravillosamente se está instalando. Sí, vamos a decirle que sí. Este reproductor de música minimalista, con un aspecto muy a lo FOBAR 2000, ese famoso reproductor de audio para Windows, que a mí me encanta, yo uso en Windows 10. Y bueno, TheAdDiff es prácticamente como si fuera un FOBAR 2000, salvando las diferencias, evidentemente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos pues un instalador. Yo nunca lo he probado, lo estoy probando ahora mismo con vosotros en el vídeo. Yo seguramente si la instalo, para quedármela, le pondría Synaptic. Con todo mi respeto a esta gente, con todo mi respeto a los desarrolladores, pero la costumbre del perro viejo, la costumbre del perro viejo. Y seguramente le pondría Synaptic, que no sé si viene instalado por defecto o no, que ahora lo miraremos. Bueno, cuando queráis instalar, si no queráis complicaros la vida, ni del repo de testing, ni del backport, ni Flatpak, pues simplemente en las aplicaciones populares que son estables y en el repo estable, repositorio estable, ¿ok? Bueno, pues esto ya lo hemos visto. Para no ser muy largo el vídeo, creo que vamos a pasar a la siguiente herramienta. Bueno, entramos a MX Herramientas. Esta es el auténtico corazón, el auténtico poder, el auténtico poderío de MX Linux, con ese fondo GTK de Windows, similar a Windows 95. Es una auténtica maravilla. Auténtica maravilla. Bueno, uy, que le he dado aquí sin querer para que se enrosque la ventana. Yo siempre le quito esa opción en XFCE. Cuando le das con el mouse, con la ruedita del ratón, sobre una ventana que está abierta, pues se enrolla, ¿no? Bueno, tenemos la categoría Live. Para construir un Live USB, entramos aquí. Bueno, esto es como si fuera ¿cómo se llamaba ese programa que había antaño para hacer Live? No recuerdo. Pues es parecido. Yo uso Etcher. Hace muchísimo tiempo uso Etcher, que ahora cambia de nombre. Ahora se llama Balena Etcher. Y nunca me ha dado ningún problema. Pero esta herramienta, pues bueno, habrá que probarla también en el caso de que nos quedemos con MX Linux. Aquí ya buscáis ponéis el USB de destino, la ISO, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a explicarlo. Esto es para crear un live USB de vuestra distro que queráis instalar. La vamos a cerrar, ¿ok? Bueno. Para crear snapshot, es decir, instantáneas por si del sistema, por si rompéis vuestro sistema operativo, queréis volver a un punto anterior. En fin, esto también lo tiene Linux Mint, lo ha hecho muy popular y lo tienen otras más distros. Se puede hacer también desde terminales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no vamos a entrar porque yo no suelo hacer puntos de recuperación, ¿no? Si se me rompe una distro, la reinstalo, pongo otra y ya está. Y no me complico la vida porque realmente el uso de mi distro Linux es entretenimiento y no tengo nada importante. Mantenimiento, opciones de inicio. Tenemos aquí, ojo con tocar aquí, que tenemos el tema del group, ¿eh? Ojo, ojo, ojo con tocar aquí, ¿no? Tenemos el tema GRU, los segundos, el Quiet Splash, es decir, todo lo cuando carga la pantalla esa para que no se vea el LOD de arranque, etcétera. Aquí no tocar, ¿eh? Si os va bien perfectamente, no tocar aquí, ni aunque os vaya malamente, no tocar ahí, es peligroso, ¿no? Reparar inicio, para el GRU, el cargador GRU, SP, MBR o PBR. Pues tiene reparar archivo configuración de GRU, reparar MBR o PBR, restaurar del respaldo el MBR o el PBR, es decir, si había hecho un respaldo anterior, pues oye, ojo, cuidado. Estos son herramientas que se merecen de verdad que esté ahí arriba, ¿no? MX Linux, qué auténtica maravilla, ¿no? Limpieza. Tenemos aquí pues un limpiador.
Pues yo, por ejemplo, yo lo hago en terminal apt-clean, apt-clean, apt-auto-clean, apt-auto-remove, etcétera. Pues aquí se puede hacer también desde la terminal y todo esto, ¿no? Para limpiar las carpetas de las miniaturas esas que carga el sistema, que se quedan en caché, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no suelo usar herramientas de limpieza gráficas, no suelo usar, pero aquí está la herramienta, no digo que no sirvan. Hay una que se llama BleakBitch. BleakBitch, ¿puede ser? Sí. La usé hace muchos años en Debian y me rompió Debian. Y desde entonces ya no he vuelto a usar ninguna. Pero hace años, ¿eh? Ojo que las herramientas han mejorado. Ok, pues ya está. Ahí la tenemos. Editor del menú. Pues seguramente será para editar el menú de aquí. Exactamente, ¿no? Editor avanzado, ¿eh? Editor para editar el editor, para editar el editor, no para editar el menú de MX, pero un editor avanzado. Yo recomiendo, si está bien todo, no tocar ahí, por supuesto. Gestor de usuarios, para por si queremos añadir usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cerramos aquí. Cerramos, ¿y qué más tenemos por aquí? Setup, instalador de controladores NVIDIA. Ok, yo no tengo NVIDIA, estoy en el VirtualBox, así que vamos a cerrar y ya está. Instalador de codecs, asume la responsabilidad legal por descargar estos codecs, porque ya sabéis que hay ciertos codecs, como ciertos de GStreamer, que por el tema de licencias pues no pueden ofrecerlos de manera predeterminada y tienes tú que aceptar el consentimiento o instalarlos tú de tu cuenta y con el consentimiento tuyo, ¿no? Ellos no te pueden, ¿no? Ok, pues ya está, pues ya sabéis, ¿no? Para el tema multimedia, que no falte ningún code. Conkey, seguramente para administrar el Conkey, ¿ok? Aquí tenemos una auténtica maravilla. Esta aplicación habilita cambios detallados en el Conkey activo. Suplementa al gestor de Conkey que debe ser utilizado para ajustes básicos. Ya sabéis que esto es una para complementar a la siguiente. Pues tenéis para parar, editar, gestor de Conkey, deshacer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es colores, cambiar colores, formatear el día, la fecha del mes. La fecha, es decir, el día, el mes, en qué tipo de escritorios, como os comenté antes, estaba en el 1, si lo queríamos poner en todos los escritorios. Una auténtica maravilla, una auténtica locura, locurón. Ya os digo, no he probado MX Linux, la estoy viendo al mismo tiempo que vosotros, así que no os extrañe que me asombre de algunas cositas, de algunas herramientas que trae esta distro, que realmente son para facilitarte hacer todas las tareas que en otras distros hay que hacerlas manualmente, si no sabes, buscar tutoriales, sacar la terminal, pom, 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 pom. Asistente de redes, ahí no vamos a entrar, no es mi campo. Seleccionar audio, bueno, por si tenéis varias tarjetas, interfaces de audio, es una auténtica maravilla. ¿Qué más tenemos por aquí? Sonido del sistema, queremos ponerle los típicos sonidos de sistema a los eventos, a ingresos, salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejarlo así. Tweak, MX Tweak. Ok, no dice dónde se va a guardar todo el tema. Bueno, para el panel, para ajustar el panel, el tema, compositor, opciones para configurar y otro. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? El mensaje de bienvenida que vemos cuando iniciamos la distro, el acceso directo para foros, vídeos, contribuir codes, popular, herramientas, wikis, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues nada más tenemos por aquí teclado del sistema, ok, lo tengo en español de España, PC genérico 105 teclas. Eso es para configurar en el caso de que no lo tengas bien y lo quieras configurar, pues para que te funcione perfectamente en tu distribución, ¿no? Y locales del sistema, vamos a ver, bueno, las locales ya sabes, como yo está perfecto, pues aquí no tenemos que tocar nada, simplemente para enseñarlo, me va todo en mi idioma, no tengo que reconfigurar las locales porque está todo correctamente en mi idioma, puedo escribir correctamente con mi teclado, etc. En software tenemos arreglar las claves GPG, también herramienta de MX Linux, vamos a cerrar, aquí veis que ya sale todo. ¿Qué más tenemos por aquí? Instalar paquetes, lo vimos antes. Gestionar repos, repositorios, abreviatura de repo. Bueno, tenemos marcados los de España, Andalucía.
sabe que estoy en Andalucía. Andalucía tiene nombre de mujer. Bueno, y aquí está. Y aquí podéis, según vuestra localización, si queréis ir cambiando de repositorio, pues bueno, elegir otro, uno para que os vaya más rápido, ¿no? En mi caso, pues como tengo lo de Andalucía, pues lo dejamos ahí. Y ya está, que me da perfectamente. Esto no tendría maravilla. Y ahora aquí tenemos en utilidades, información rápida del sistema, que nos hace un INSI. Y bueno, presione cualquier tecla para cerrar. Nos hace un INSI, no sé exactamente con qué variación será el INSI. Ya sabéis, FXM, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, nos hace un INSI aquí bastante, bastante completo. Y vamos a cerrar aquí, pues presione cualquier tecla para cerrar, decía. Y bueno, montar dispositivo, supongo yo que será pues para eso, para montar su sistema no encuentra, usted encuentra Bluetooth, etcétera. No, se encuentra desbloqueado, se consigue en la computadora, etcétera. Por si enchufas, ¿no? Enchufas a un de estos, ¿cómo se llama? Un de estos que sirve para llamar y para que te llame y para entrar en Twitter. Un teléfono, madre mía. Un smartphone, un teléfono inteligente, seguramente, ¿no? Yo no he... ya os digo, yo no he probado esto nunca. Pues aquí tenemos las propias herramientas de MX Linux. Una cosa tremenda. Esto no existe a este nivel no existe ninguna otra distro que yo sepa. No existe ninguna otra distro a este nivel. Así que bueno, vamos a cerrarla y vamos a entrar. Vamos a ver qué trae por aquí. En accesorios, pues trae todo esto. A ver si vamos a algo interesante y aparte de lo que ya conocemos, no vamos a ir nombrándolo todo. Bueno, accesorios por lo típico que trae en una... Vamos a poner un poquito más grande el menú este, que veamos más anchura, ok. Luego lo ponemos más pequeñito, ¿vale? Y bueno, pues tenemos lo típico. Accesorios muy completo. Viene muy, muy completa. Viene hasta bueno, el grabador de CD y DVD XF Bar. Y bueno, esto es una cosa tremenda. ¿Todavía hay alguien que exista grabadora, alguien que use grabadora y lectora de CD y DVD? Pues habrá, digo yo, ¿no? En configuración, la propia configuración del DXFC, que luego entraremos. En desarrollo tenemos el editor Gini. Y entre otros, y qué más tenemos por aquí, en gráficos, ¿no viene Jing? Ah, sí viene Jing. Viene también el escáner, el visor de imágenes, LibreOffice Draft, etcétera, ¿no? Ah, bien. En internet, el Thunderbird Firefox, que no me PPP, esto es para lo de la, todavía la, de esto telefónica, las conexiones telefónicas por PPP, todavía existe eso, madre mía. El chat para los IRC y transmisión como... cliente de torrents en juegos, tenemos esto, no sé, jugo el que sepa jugar, pues bueno, el que le guste jugar entenderá, yo no tengo idea para qué son. Yo no sé jugar ni al solitario. El multimedia, el Samixer, para ripear CDs de audio a Sunder, todavía, madre mía, Clementine, el control de volumen pulse audio para, en fin, Diadif, que lo he instalado yo antes, el GM GMTP, GuceView para la webcam, VLC, imprescindible en cualquier distro que se precie, SMTube para ver vídeos de YouTube y la aplicación para grabar CD y DVD. Las herramientas que ya hemos visto aquí antes están todas ahora listadas, todo lo que vimos antes en la interfaz propia de las herramientas. En oficinas, todas las videoofimáticas, LibreOffice, más alguna cosita más, inclusive DQT, porque veo allí abajo el QP de FView. ¿Es DQT? Bueno, no sé, sí, QT. En Document View, usen QT, ah, sí, exactamente. Y en sistema, pues las propias aplicaciones de sistema, ¿no? Administrar el disco, el ACL, el configurador de ADSL PPPoE. Madre mía, todavía existe eso. Pues existe, claro, todo el mundo está igual, ¿no? Y bueno, entre los más destacados, bueno, tenemos Synaptic. Existe Synaptic también, ahora entraremos a Gparted, TouchTop, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en Synaptic, a ver si viene configurado para que me pide la clave root. Ya sabéis que, como os comenté antes, que durante la instalación te pide la clave de usuario y la clave de superusuario o root. Y sí trae el filtro rápido, lo trae activado. Un punto, otro punto más para vamos a buscar Intel. Otro punto más para ¿cómo se llama esta distro? Para MX Linux. Leña. Tengo que mirar el fondo de pantalla porque se me olvida. Otro punto a favor de MX Linux, porque viene activado el filtro y viene, no solo viene Synaptic,
ojo, cuidado, aparte del instalador propio que hemos visto al principio, sino que también me ha activado el filtro rápido. Eso a mí me ha encantado, me ha enamorado. Ahora mismo me acaba de enamorar MX Linux por, aparte de todo lo que hemos visto, porque incluye a Synaptic y con el filtro rápido activado. Y ya creo yo que solamente para terminar podemos ver el propio control de XFCE. Vamos a abrir aquí y bueno, es el típico control, es el típico, la típica configuración de XFCE, que es igual en todos los sitios, pero aquí viene un poco agrandada, es decir, con más aplicaciones, es decir, todo lo que suele venir, pero han metido ellos pues sus cositas, ¿no? Ejemplo del tweak, ejemplo del sonido del sistema, de herramientas, ejemplo de preferencias de horas. Aquí han metido pues lo de Bluetooth, ¿qué más han metido? Lo de control de volumen pulsado. En muchas distros no vienen todas estas cosas por defecto. Algunas incluyen, otras no lo incluyen. Locales del sistema, ajuste de tiempo. ¿Qué más veo que no exista en un XFCE Vanilla? Pues GParted también viene aquí en sistema, administrador de disco, montar dispositivo. Esto sí lo incluyen algunas como Manjaro, ¿no? Configuración del cortafuegos, alternativas y las redes inalámbricas Windows. Oh my god. OpenJDK para Java y Adobe Flash Player. Adobe Flash Player, madre mía, Adobe. Bueno, ya veis un panel de configuración de XFCE bastante completito. MX Linux 18.3 continuo con base Debian estable. Stris, he leído en su página web que en otoño ya cambiarán, apuntarán los repositorios a Booster, pero que mientras tanto esta es compatible totalmente con Booster por si os ocurre agregar los repositorios de Booster. Y bueno, ya para terminar creo que vamos a iniciar el actualizador, ¿no? Okay. Me dice que hay todo esto, madre mía, cuántos paquetes, Adobe, Debian, OLC, 41 actualizado, bueno, vamos a decirle actualizar, clave de root, y le damos a OK. Y se nos abre la terminal fantástica, maravillosa, decimos que sí, que queremos actualizar. Veis que muchas propias herramientas de MX Linux también se van a actualizar, ¿no? Todas estas. Vamos así, ok. Y esto es una auténtica maravilla porque yo estoy en Andalucía, tengo fibra óptica y esto se está bajando a tu leche, a tu trapo. Y bueno, simplemente es esperar que se baje y que instale. MX Linux 18.3 continuo con base de bien estable, XFCE a tu trapo. XFCE a full, XFCE con bebida isotónica incluido, muy completo. Que no te gusta el aspecto, que prefieres Adguaita, lo instalas y se lo pones que prefieres cualquier otro tema, en repositorios o cualquier sitio donde ofrezcan ese tema, lo instalas y le cambias el tema, no hay ningún tipo de problema. Estás en Debian. Si te gusta Debian, estás en Debian. Si te gusta XFCE, estás en XFCE. Y además tienes un trabajo enorme de personalización. ¿Qué me dices? Ah, que ya ha terminado, que oprima cualquier tecla para cerrar. Bueno, la barra espaciadora. Ya está actualizado. Que lo que decía, si te gusta Debian y XFCE, estamos en Debian y XFCE. Si te gusta además la rama estable, estamos en la rama estable de Debian. Y además tienes todo el trabajo inmenso de los desarrolladores del equipo de MX Linux, que podéis estar aquí al tanto en su página web, ¿no? Vamos a entrar aquí. Se abre por defecto en su blog y aquí veis la última noticia del 8 de julio, donde dicen que ya ha salido Bastard y que dan una idea de lo que van a hacer y para cuándo lo va a hacer. Para este otoño saldrá MX19, que apuntarán entonces los repositorios hacia Bastard, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la gente pues diciendo que tengan paciencia, ¿no? Que no pasa nada, que funcione perfectamente, que cuando llegue la hora de por ejemplo aquí Gerson, que es un usuario hispano de MX Linux con bastante tiempo, pues bueno, le dan consejo, ¿no? Que tengan paciencia, que hasta noviembre, que esto va perfectamente, no hay que aturrullarse por sacar, por decir, pues vamos a Bastard ya, papá. No, poquito a poquito, y las cosas pues van funcionando así a su propio ritmo, no hay que acelerarse. Debian, y además supongo yo que para noviembre ya meterán XFCE 4.14, porque el XFCE de
DMX, si viene de los repos de Debian estable y no de los repos suyos propios, no lo podrán meter el X14, ¿no? Digo yo, no lo sé. Pues ya me habéis dejado con la duda, ¿no? Vamos a ver entonces dónde vienen los paquetes. Vamos a mirarlo antes de despedirnos. Venga, vamos. ¿Dónde está aquí Synaptic? Leña, que yo lo vea. Synaptic. La clave. Y vamos a poner aquí ejemplo XFCE4. Y a ver de dónde viene. Si viene de los repos de Debian o viene de los repos de ellos. All stable. All stable creo que es de Debian, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Este, sesión, preferencias, all stable. Pues entonces viene de los repos de Debian, no viene de los suyos. Vamos a poner un paquete que se llame MX para comprobar. MX Repolit, por ejemplo, propiedades, versiones, MX. México. MX. Pues entonces tenemos que XFC viene del repo de Debian, ¿eh? Puedo equivocarme, porque a lo mejor esto apunta a Synaptic. No sé, yo creo que no. Si Synaptic dice eso, Synaptic, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Además, podemos hacerlo todavía mucho mejor. Ya veis, vais a ver. Origen MX, perdón, MX main. Todo esto hay y no hay rastro aquí de XFCE. El Firefox se acaba de actualizar a 68, como veis aquí. Vamos a los free, a los non-free, perdón. Bueno, aquí non-free hay paquetitos, ya sabéis que por unas cositas por atrás. El main, el contrib. Aquí no hay XFC, está en los repos de Debian. Entonces, si los repos de Debian no meten 4.14, XFC, evidentemente, esta gente no lo va a meter en un repositorio aparte, pienso yo. Pues nada más. Esto ha sido la review. Este sí ha sido una review, no un vídeo de opinión. La review de MX Linux 18.3 Continuum. Ok, vamos a abrir aquí una terminal. Que veamos. Vamos a poner aquí ejemplo NeoFish, que viene instalado también por defecto, que me ha asombrado que venga instalado por defecto. Me ha un poco, ¿cómo se dice? Me ha hecho pum. Y bueno, y ya está. MX Linux 18.3 Continuum, la 19 saldrá para noviembre. Debian estable con XFC a tope. Herramientas propias de los chicos de MX Linux y ya está. Si te gusta todo esto, este conjunto, pues en MX Linux encontrarás esa distribución ideal para ti. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y en Telegram. Nos seguimos viendo por las redes y en salmorejogeek.com. Chao.